Antes de irnos a la pausa, hablábamos acerca de una situación realmente lamentable que se registró en la ruta al Atlántico. La disputa entre dos traileros terminó en tragedia luego que uno de ellos falleciera. A través de redes sociales fue compartido un video que revela el momento exacto de una disputa entre dos pilotos de vehículos del transporte pesado, que dejó a uno de ellos fallecido. En la grabación se observa a los pesados automotores intentando rebasarse. Sin embargo, en un momento ambos detuvieron su marcha y presuntamente tras una discusión verbal, el piloto del tráiler que se encontraba en el carril izquierdo desenfundó su arma de fuego y posteriormente continuó con su marcha. Elementos de bomberos voluntarios acudieron al kilómetro 24 de la ruta al Atlántico, donde localizaron a un hombre en el interior de la cabina del pesado automotor. En la cabina de un tráiler se localiza el cuerpo de un hombre con múltiples impactos de bala. A la evaluación correspondiente por parte de nuestros paramédicos, se determina de que ha fallecido, por lo que se ha dado aviso a las autoridades correspondientes. Familiares acudieron al lugar y han reconocido al fallecido como Elder Antonio Misco Ortiz, de 33 años. Este ataque armado ocurre en el kilómetro 24 de la ruta que conduce al Atlántico. En cuanto al otro piloto involucrado, dejó el tráiler abandonado sobre la ruta al Atlántico en cercanías a San Antonio La Paz y posteriormente se dio a la fuga. Autoridades han iniciado con las investigaciones que permitan la localización del presunto responsable del crimen. El Ministerio Público ha brindado información respecto a la línea de investigación que se tiene sobre este caso. En el incidente que dejó al piloto de un tráiler sin vida, la víctima ya había sido amenazada por otro conductor de carga pesada. La fiscalía se presentó al kilómetro 24, caserío Nance Dulce, a Zacualpía, Palencia, en donde procesó el escenario criminal, logrando recabar diversos indicios que serán importantes para la investigación en curso. Entre ellos se logró recopilar el teléfono celular, propiedad que se presume que era propiedad de la víctima, así como algunas otros indicios de carácter biológico, los cuales también fortalecerán las investigaciones en curso. Por medio de una cámara de seguridad del sector se evidenció cómo la otra persona que también se conducía a través de otro transporte de carga pesada es responsable del ataque. Recopilar las declaraciones testimoniales o posible información de testigos oculares de los hechos y por supuesto las cámaras de videovigilancia son de suma importancia para poder ir perfilando cuáles de las hipótesis que maneja la fiscalía son las que más se acercan a la exactitud de los hechos ocurridos y poder ir descartando otras que no guardan relación con el caso mismo. El presunto asesino, luego de realizar la serie de disparos, huyó, pero en horas de la noche abandonó el contenedor en el municipio de San Arate para huir de la justicia.